No, todos bien, con normalidad. Molestias y esto, pero nada, nada preocupante. A falta de los, bueno, tres entrenamientos que nos quedan todavía, pero todo bien. ¿Cómo crees que llega, bueno, físicamente y mentalmente? Bueno, mentalmente, supongo que un poco subido la ola, aunque con la prudencia también de compañera, el equipo a este primer parón, que ha obligado por el tema de la puntada. Bueno, pues yo creo que físicamente llegamos bien. Los problemas que, bueno, que son el día a día de un equipo de élite, y bueno, pues mentalmente también llegamos bien, ¿no? Después de ganar, lógicamente, todo está, siempre te sientes mejor, ¿no? Pero bueno, creo que el equipo es consciente de por qué se consiguen las victorias, y bueno, yo creo que están concentrados, concienciados, están trabajando muy bien, no están relajados, no están, bueno, como decías tú, un poco en la cresta de la ola, no, en absoluto. Yo creo que tienen los pies en el suelo, son muy conscientes de lo que cuestan las cosas y que los triunfos se consiguen con el trabajo semanal, y en eso están, ¿no? Sí, lo que cuestan y por qué se acaban consiguiendo, ¿no? Lo que se ha conseguido hasta ahora, aunque queda mucho, claro. No, no, por supuesto, nosotros tenemos una línea y sabéis que nunca la abandonamos, ni cuando ganamos ni cuando perdemos. Nuestra línea es el día a día y el ser mejores cada día y el trabajar y no solo pensar en el futuro, sino pensar en el presente inmediato, ¿no? Me repito, pero es que es la realidad. La disyuntiva también de siempre, ¿no? Si ahora viene bien, no viene bien, parar porque el equipo está muy bien, y puede estar todavía un pelín mejor, si se gana, o mucho mejor, si se gana el domingo, pero es lo que toca, ¿no? Dinámicas, igual, el calendario es el que es. Sí, lo que no depende de uno, pues poco le debe alterar, ¿no? Y bueno, pues la ventana FIBA está ahí y es algo con lo que contábamos. Sabíamos que algunos de nuestros jugadores tenía posibilidades de incorporarse a sus equipos nacionales, y bueno, pues lo que haremos será plantear una semana con un trabajo diferente, sabiendo que no tenemos competición el fin de semana. ¿Vas a dar vacaciones? No, no, no habrá vacaciones, lo que habrá es descanso, bueno, pero vacaciones no. Sí, bueno, haremos un reparto de trabajo individualizado dependiendo de las necesidades de cada uno. Aprovecharemos para que alguno, bueno, pues se recupere de algún golpe que ya vaya arrastrando unos días, con tratamiento fisioterapéutico y todo este tipo de cosas. Pero bueno, cada uno tendrá su plan, pero antes de eso tenemos que jugar el domingo. Pues algo que ya os he contestado, que es la química del equipo, porque para nosotros ese es lo primordial, que el equipo sea un equipo, que haya buena química entre los jugadores, que se cree pronto esa familia de la que siempre hablamos, y yo creo que eso es lo más importante, porque sobre esa base todo lo demás se puede construir mucho más fácil, en el día a día, en el trabajo, fuera del trabajo, cuando juegas con tus amigos, pues tu esfuerzo es mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso se ha conseguido muy pronto, desde la pretemporada, y creo que es una base muy importante de todo lo que nos está ocurriendo. No, me preocuparía si supiera que no se hace nada, ni que no se trabaja, pero es que, pues, iba a decir por suerte, bueno, yo creo que es la realidad del club. No, no es una preocupación de Moncho, es una preocupación del Obradoiro. O sea, toda la estructura del Obradoiro trabaja para buscar una solución a ese problema, ¿no? Pero como siempre, y más a estas alturas de mercado, como diría José Luis, pues nada es fácil. Y bueno, lo que haremos es intentar buscar, pues, alguien que nos pueda ayudar, que nos pueda completar el equipo, que pues un esguince de tobillo, una gripe, no nos desbarajuste en el día a día, al margen de la competición. Pero bueno, como te dije, no estoy preocupado porque sé que los que se encargan de eso están trabajando duramente. ¿Estás sorprendido con el nivel que ha alcanzado el equipo de defensa en tan poco tiempo? Es que, bueno, para sorprenderme primero te tienes que hacer planteamientos de, bueno, vamos a tener este nivel y tal. Lo que sí. Tampoco tienes por qué
Sí, está funcionando bien. Bueno, está funcionando, sí, está funcionando bien, pero ya te digo, no, los entrenadores siempre pensamos que se pueden hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces, como siempre tenemos ese tope pues muy alto, pues claro, pues las cosas que hacemos bien, pero también veo las que hacemos mal. Entonces, quiero que lo hagamos mejor todavía, pero también creo que el juego tiene mucho que ver con esto que decía antes, ¿no? Con el compromiso de la gente, con las ganas de querer hacerlo. Yo creo que el equipo se siente orgulloso de su esfuerzo y de ser un equipo que defienda bien. Y entonces en ese aspecto también todo es más fácil para los entrenadores, porque ellos tienen vocación para la lucha, para el esfuerzo, para la pelea, y eso ayuda mucho al final. ¿Y del otro lado, el ataque va todo más o menos? Bueno, pues hay días donde me hubiera gustado tener un poquito más de acierto. Si me hablas de las pérdidas, por ejemplo, pues las cosas van bien, porque no perdemos demasiados balones. El otro día los que son por una zona y un par de faltas de ataque, no son pérdidas del pase. Entonces, en ese aspecto, bien, que podemos tener más acierto, sin duda. Lo que por ahora también estamos manejando bastante bien, pues son los finales de partido, ¿no? Que hemos llegado a muchos partidos pues en un tramo o una diferencia corta de puntos y hemos sabido cerrarlos, ¿no? Y en ese aspecto pues también significa que el equipo está concentrado mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, que como todo, te vuelvo a repetir, es muy mejorable. Bueno, pues espero pues un equipo que en los últimos años ha dado un salto, ¿no? Y se ha puesto en la parte noble de la liga, ¿no? Por plantilla, por juego, por títulos, ¿no? Que como han conseguido el año pasado. Un equipo cuya columna vertebral lleva mucho tiempo jugando junto, y yo creo que eso es muy importante a la hora del juego en la pista, ¿no? Como se conocen Rodrigo Beirán, o Frank, o White, o Ricotti, ¿no? Que ya llevan varias temporadas juntos. Los refuerzos, como siempre en este equipo, son de calidad. Se me ha olvidado a Bromaitis, que también ya lleva varias temporadas con ellos. Un equipo que tiene y mantiene muchas de las circunstancias que le hicieron campeón el año pasado. Y bueno, pues me espero eso. Un partido muy, 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 muy complejo, porque, como han demostrado, por ejemplo, otro día en Chalón, son un equipo que son capaces de anotar y son capaces de defender a muy alto nivel. Sin embargo, si la referencia es un poco antes, un partido que tenían muy controlado contra Zaragoza, sí. Se les escapa de repente con dificultad. Sí, porque es la Liga Endesa, sí. ¿Sabes? A veces buscamos crisis donde no las hay. Van invictos o colíderes en la competición europea y han perdido en Andorra. Es una pista muy compleja contra un gran equipo, han perdido con el Real Madrid y, bueno, pues el otro día en Zaragoza, ¿no? Con una actuación estelar de Nil, pues les escucho decir, bueno, caramba, es que no nos va tan bien ya, claro, es que la liga es muy compleja, ¿no? Y no siempre ganan los favoritos, por eso la liga tiene tanto nivel, pero yo les veo con un nivel de juego altísimo y bueno, pues como siempre nos fijamos en el último partido. O sea, a Chalón no le dieron ninguna opción, ¿no? Es el campeón francés y jugaron con un nivel de intensidad, de madurez y de acierto desde el minuto uno hasta el final enorme. ¿Y qué ha cambiado con el cambio de entrenador del equipo? Que es una base parecida, técnico distinto. ¿Cambia? ¿Se nota también? ¿Hay muchos matices, muchas diferencias? Yo creo que Markovic, claro, que ha aportado sus propios matices, pero a la vez creo que también ha sido, bueno, pues inteligente, y muchas cosas que funcionaban el año pasado las mantiene, ¿no? Yo creo que es una postura muy inteligente. Llegas a un equipo que es campeón, cuyo entrenador se va porque ficha en un equipo de Euroliga, en este caso Chus en Valencia, pero él, yo creo que ha sido muy listo para mantener muchas cosas que hacía ya Tenerife el año pasado, como las zonas press, su filosofía defensiva, muchos de sus movimientos ofensivos. Pues ha mantenido muchas cosas, pero lógicamente añadiendo los detalles que le gustan a él, ¿no? Pero filosóficamente muchas cosas se parece este equipo al del año pasado. ¿Y qué? Bueno, pues en sus propios sistemas, en las cosas que le gustan, la forma de dirigir. Al final cada entrenador es diferente, ¿no? Entonces cada uno
aporta, bueno, pues su propia personalidad, aparte de la llegada de otros jugadores diferentes, ¿no? El año pasado había unos, este año hay otros diferentes también, que están teniendo un papel preponderante, ¿no? Como es el caso de Ponitka, por poner un ejemplo, ¿no? Que son los jugadores más importantes ahora mismo de este Tenerife, el año pasado no estaba. ¿Perdona? Bueno, moveremos el tablero, ¿no? Por aquel triple, dices, no, Ricotti es un gran jugador. Igual que es Beirán, igual que Rodrigo, igual que es White, Ponitka, Rosco, Fran. Bueno, yo creo que juega muy bien contra todos. Es que no creo que le preguntaran al entrenador francés si. Es que no sé cómo se dice en francés. Hay plan anti. Ricotti. Lo único que sé en francés es hacer eso con la R. Bueno, bromas aparte, juegan bien en todos los sitios. Es un equipo que tiene tan buenos jugadores que un día destaca uno. Y otros días destaca otro, ¿no? Pero es que eso, Abromaite está jugando muy bien, Ricotte está jugando muy bien, tiene jugadores de mucho talento, Ponitka, como os decía antes, pero cualquier día puede explotar cualquiera, ¿no? Rosco, por ejemplo, que no está teniendo a nivel números una gran temporada, es un gran jugador y cualquier día pues lo demostrará y explotará, ¿no? Lo que pasa es que también tiene mucha competencia en ese puesto. No he hablado con él. La última vez que hablé con Rosco fue en la Liga de Verano de Las Vegas y no sé, ¿sabes? Si me preguntaban por Rosco, el Rosco que yo he entrenado es un jugador perdido, no estaba, porque es un jugador muy inteligente, muy centrado, que había que decir las cosas. Una vez, bueno, pues ¿cómo lo veo? Lo veo como vosotros desde fuera, no conozco las interioridades, pero bueno, pues lógicamente en su puesto juegan jugadores también de mucha calidad. Tim Abromaite está jugando muy, muy, muy bien. Bueno, está jugando un equipo donde hay más competencia, no habría que preguntarle a él, no lo sé. Si me preguntas si creo que es un buen jugador, por supuesto te voy a decir que sí.